Hey, hola amigos, aquí Javi King en un nuevo video tutorial en el que les enseñaré cómo descargar el mod Optifine para las versiones 1.6 en adelante. Bueno, yo tengo un video de cómo instalar la 1.5.2 que seguro lo dejaré en la descripción y anteriores para que puedan verlo si lo necesitan. Pero la instalación de este para 1.6 en adelante es diferente, así que lo vuelvo a hacer. Así que vamos aquí. Vamos al link que les dejaré en la descripción, que es este. Y entraremos a esta página. Como ven, yo ya lo tengo aquí. Bajamos hasta encontrar este que dice Optifine en HD. Bueno, sigue actualizando esto, así que eso es lo de menos. Por el momento descargamos este, que es el último. Damos download. Esperamos los 5 segundos en la página de Play. Saltamos la publicidad y lo descargamos. Es muy liviano, así que se descarga inmediatamente. Este archivo vale para la versión pirata y la versión premium, así que lo mandamos al escritorio. Bueno, yo lo tenía descargado, por eso sale con el pequeño 1, pero es lo de menos. Ahora, si tienes Windows 7, Vista o XP, entras al botón de inicio, en buscar, y escribes porcentaje, data porcentaje. Si tienes Windows 8, aplaza la tecla Windows más R, sale esa pequeña pestaña y escribimos exactamente lo que dice ahí, porcentaje, app, data, porcentaje. Damos ok, nos abre esta carpeta que es la roaming, abrimos el punto Minecraft, versiones 1.6.2. A esta la tenemos que copiar y pegar aquí mismo. Como ven, nos ha salido esta carpeta, es la copia de esta, ahora solo tenemos que dar la rename. Y poner aquí 1.6.2 guión bajo Optifine, exactamente como yo lo escribo, y copiamos esto. Ya copiado esto, entramos a la carpeta y como ven tenemos dos archivos, uno que es en jar y otro que es en JSON field. El primero le renombramos y lo que teníamos copiado ahí lo pegamos. Es para ahorrar un poco de tiempo. Ahora este de acá no tienen que borrar todo porque dañarían el archivo y no les valdría. Lo único que tienen que hacer es borrar este pequeño 1.6.2 y pegar aquí. Entonces les saldría 1.6.2-optifine.json. Eso sí les sale el punto JSON. Si no les sale el punto JSON, bueno, solo tendrían que pegar y listo. Como ven, nos salen estas dos. Ahora, el archivo de abajo lo tenemos que abrir con el Notepad, pero para mostrarles cómo se hace. Ponemos aquí, y si no les aparece, ponen aquí. Y bueno, es la buscan en donde la tengan. Por el momento a mí se me abre con Notepad. Aquí dice id. Aquí donde está 1.6.2. Borramos eso y pegamos 1.6.2-optifine. Guardamos. Y en la segunda carpeta, en el primer archivo, lo abrimos con WinRAR. Si no tienen WinRAR, lo pueden descargar en Google, es muy fácil. Y bueno, ahora abrimos también el archivo de Optifine. Oh no. Como ven, aquí tenemos dos archivos, permítanme para mostrárselos. Este y este. Ahora lo único que tienen que hacer es Control A aquí y todo lo mueven hacia la carpeta de acá. Ya movido todo, dan a añadir, reemplazar, ok. Y muy importante, borren la carpeta de MetaInf. Si no la borran, no les vendrá simple. Así que la borramos y ya no necesitamos nada. Esto sería todo. Entramos a Minecraft. Como ven, está entrando. Bueno, es muy importante que sigan los pasos que yo les hice seguir. Ahora ponen Edit Profile. Y aquí en vez de decir Use Last Version, ponen a Release 1.6.2 y en bajo Optifine. Y eso ya debería ser valer. Ponen Save Profile y Play. Ahora lo vamos a probar. Lo vemos en un jugador. Bueno, voy a crear un mundo nuevo. Porque no lo tengo. Esperamos. Listo, y bueno, aparece un juego.
Te lo mostraré. Ahora, ¿qué tiene bueno este Optifine? Esto, lo siguiente. Por ejemplo, aplastando la tecla Control, tenemos acercamiento. Y además de esto, tenemos muchas opciones. Miren, el acercamiento es hermoso. Bueno, y en las opciones, en los ajustes de video, miren, como ven, ya no nos vienen los mismos, son diferentes, como ven, así todo es diferente. Les recomiendo tener aquí 1280x720. Aceptamos esto. Los gráficos los pueden tener rápido para que les vaya mucho más, mucho mejor. La distancia puede ser normal, pero yo la puedo hacer con farm, que me va bien. Eso lo dejan así, el brillo como lo quieran. Y bueno, eso sería todo. Eso depende de su computadora. Si es de varios núcleos, podrían poner este. También es de 8 núcleos, así que vale con esto. Pueden poner el default o smooth, que es el más recomendable. Y lo dejo así. Como ven, hay muchas opciones. Y bueno, eso sería todo. Si les gustó el video, por favor denle me gusta. Comenten. Cualquier falla también me lo pueden comentar. Intentaré solucionarlo inmediatamente. Y suscríbanse para más. Adiós.